visto nada envidiable a los eventos fuera del país, a los mejores eventos de 42 a nivel mundial. Y esperar que estos eventos se repitan aquí en nuestro país, ya que con eventos así estoy seguro que se surgirán mejores atletas, ¿sí? Llegaremos a poder volver a tener un campeón panamericano como lo fue Rubén Darío Maza, ¿verdad? Y corredores como el nivel de Carlos Tarazona, Luis Fonseca, Leandro Semprún. Si seguimos repitiendo eventos como este que se ha realizado el día de hoy. El trabajo de Pedro Mora, que fue un trabajo, o sea, a él le doy este triunfo porque salió a muero al extranjero y hizo el desgaste. Y en el momento que ya pues había hecho su trabajo, y me dijo pase y gane. Se me dio la oportunidad de un gran compañero, amigo, y bueno, este triunfo era para él o era para mí, y bueno, es un triunfo para los dos. Felicito a Hipereventos porque organiza unas carreras muy excelentes en Caracas, y también a la CAF por haber escogido a Hipereventos como organizador de la carrera. Y bueno, ante todo, primeramente, la gloria sea para Dios, porque fue él que me ayudó cada kilómetro a kilómetro. Y bueno, llegué muy bien, y para ser primera vez, está bastante bien. Y como presidente de CAF, que es la institución que ha promovido y patrocinado este evento, más allá de agradecer a todos los que han trabajado en esto, gobierno, sector privado, los medios, la policía, en fin, todos los actores importantes para este evento, lo más importante son ustedes, que le han dado brillo a esta maratón y han hecho un excelente tiempo, así que muchas felicidades. Los verdaderos actores de este evento son ustedes.